Día viernes, hoy día previo al partido de lo que va a ser mañana el segundo encuentro de la selección nacional ante Irán. Hoy la práctica se va a hacer aquí en Ciudad de Galo. Por disposición de la FIFA no hay reconocimiento de campo, que se hace generalmente un día antes y exactamente 24 horas antes del partido. El entrenamiento normal, como todas las mañanas, que seguramente vamos a empezar a mostrarles a todos ustedes, están haciendo solamente trabajo allí de campo, están esperando que salgan los titulares. El entrenamiento normal luego de estos 15 minutos que dan a la prensa, después va Alejandro Sabela a dar la conferencia de prensa. Generalmente el día previo es el técnico junto a un jugador. Hay que ver qué jugador, si es algún titular o en todo caso algún jugador suplente. Hasta aquí seguramente no va a haber ningún tipo de novedades con respecto al equipo, con respecto al esquema, al menos hasta ahora en todas las prácticas que pudimos entrar, siempre ha parado con un 4-3-3, tanto con Di María en la mitad de la cancha y con los tres fantásticos arriba, Higuaín, Agüero y por supuesto Leo Messi. Ayer se podía ver a Javier Mascherano con hielo en la rodilla. Hay que ver si es solamente molestias del momento o simplemente de qué es lo que se trata, ¿no? No hay ningún comunicado oficial de la Asociación del Fútbol Argentino que pueda indicar qué es lo que pasó, pero seguramente novedades no va a haber. Indica la FIFA en su comunicado de prensa que nos ha llegado a todos los medios que para preservar el campo de juego la selección nacional no va a ser reconocimiento del campo. Tampoco Alejandro Sabela es muy proclive a eso. Recordemos que anteriormente también el último entrenador de la selección en el Mundial 2010, Diego Maradona, tampoco era proclive a hacer reconocimiento del campo y sí entrenar en el lugar que siempre lo hace, como es aquí en Ciudad de Galo. Ven que va a comenzar. Yeah.
la gente dice lo que piensa, que se va a meter una conversación con Sabela de la Tienda. Por eso decimos, bueno, el tema es distinguido con un lindo día de sol, el trabajo de precalentamiento todavía nosotros aquí, en el campo de entrenamiento, de centro, de preparación, entrenamiento que tiene el Atlético de Manera, aquí en Ciudad de Oral, donde tiene exclusiva, para su manera original, están girando todas las imágenes de lo que es el último entrenamiento, es el que nos deja dispuesto que no va a poder hacer el conocimiento del campo el equipo argentino. Así que, de aquí nosotros vamos a irnos hacia afuera, a hablar con los hinchas argentinos, muchos, muchísimos, que han llegado para entrar a la selección, y van a ver realmente toda la pasión que tienen para seguir seleccionado en la comisión encabezada por el equipo.